suerte con quien pasé unos años muy, muy buenos cuando estuve aquí en Mayagüez. Y contento de la gran cantidad de gente que veo que está subiendo por todas las calles del pueblo para celebrar el Día de la Constitución. El presidente del Partido Popular ha dejado que los populares votemos como entendamos que queremos votar. Yo entiendo que enmendar la Constitución para quitar derecho a la fianza, yo creo que no es necesario. Ya las reglas de procedimiento criminal que establecen unos criterios para que un juez pueda determinar qué cantidad de fianza le pone a una persona que sea peligrosa para la sociedad. Así que yo estaré votando que no en el referéndum, sin temor a equivocarme, en el sentido de que ya la regla provee. El hecho de la fianza es un hecho que ha traído el Partido Nuevo Progresista ante su incapacidad para trabajar con